Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de World of Warcraft Shadowlands. Y vamos a traeros una nueva noticia porque tenemos ya a la vuelta de la esquina, tenemos el final de la temporada número 3 de Míticas Plus y de bandas y de jugadores contra jugador de World of Warcraft. Y enseguida, ya, el 3 de agosto empieza la temporada número 4, la última temporada. Vamos a comentar principalmente los cambios en Míticas Plus. Comentaremos más en otro vídeo sobre los cambios en bandas, porque va a estar bastante. Y no quiero unificar las dos cosas en una, aunque Blizzard en el mismo blog, en la misma noticia, ha puesto las dos cositas juntas. Pero me parece demasiada información y creo que a lo mejor a la gente que le interesa las Míticas Plus no le interesan las bandas y viceversa. Así que vamos a empezar porque esto principalmente vamos a hablar de las Míticas Plus. Ya sabéis que en el canal solemos o hacemos todas las Míticas Plus posibles. Tenemos el logro de las tres primeras temporadas. Vamos a por el logro de la cuarta temporada. Decir que esta temporada vamos a intentar hacer... Bueno, lo iré al final, ¿vale? Por si queréis jugar conmigo, iremos diciendo cositas. Bueno, vamos para allá, porque la temporada número 4 de Shadowlands trae 8 mazmorras de expansiones anteriores, nuevas recompensas de temporada, nuevos afijos y fabulosas recompensas. Sigue leyendo para informarte. Esto lo veremos en otro, las bandas predestinadas, pero ya lo iremos viendo más adelante. Estas son bandas, cómo funcionan las bandas predeterminadas, o sí, predeterminadas. Predestinadas. Los dinares del cártel también lo iremos, que corresponde al tema de bandas. Mejora de objetos heroicos y míticos, lógicamente, han subido un poquito. Dice, los jugadores podrán mejorar el botín de la banda a medida que... Voy a bajar esto un poquito, que está muy alto. Los jugadores podrán mejorar el botín de la banda a medida de que aumente su dificultad durante la temporada 4. Pues esto me hace exactamente igual. La recompensa de la... Esta mola muchísimo, ya hablaremos en otro vídeo. Pero vamos con las Míticas Plus, gente. Esto es lo que vamos nosotros. Esto es lo que nos interesa en este vídeo, ¿vale? Vamos para allá. Nueva rotación de mazmorras. Tenemos nuevas mazmorras en esta temporada número 4. La temporada 4 presenta una nueva rotación de mazmorras Míticas Plus. Las nuevas piedras angulares obtenidas en las mazmorras de Shadowlands serán para una de las siguientes mazmorras, gente. Tenemos dos de Shadowlands. Tazabes. Ya sabéis, la mega mazmorra que se partió en dos para Míticas Plus, esas dos partes sigue teniendo tanto Calles de las Maravillas como Gambito de Solea. Ahora vamos a ir cambiando de expansiones. Cogemos expansiones anteriores y las traemos. Con algo parecido como Shadowlands, gente. Primero, nos vamos a Battle for Azeroth. ¿Qué tenemos que hacer en Battle for Azeroth? Tenemos que ir Operación Mecandria, gente. Ahí tenemos la mega mazmorra de Operación Mecandria. También se partió en dos en su época al hacer Míticas Plus. Bueno, pues aquí las tenemos también. Mecandria de Cuace y Mecandria Taller. Tenemos esas dos. Nos vamos para Legión, gente. En Legión tenemos Regreso a Karazhan. Tenemos la mega mazmorra que se hizo en su época. También se partió en dos. Tenemos Karazhan Inferior y Karazhan Superior. Y tenemos también, nos vamos más para atrás, Warlord of Draenor. En esta ocasión no había Míticas Plus. Tenemos Terminal Malavía y Puerto de Hierro, gente. Decir que si no sabéis, ya sabéis que para Míticas Plus tenemos que ir a lo que es la piedra. La piedra para invocar, nosotros no podemos buscar grupo y no podemos teletransportarnos automáticamente. En principio, según Wohead, aunque yo en el PTR no lo he visto, van a poner en la parte superior de Oribos unos portales para ir a estas mazmorras, ¿vale? En el PTR 9.2.5 temporada número 4 no está implementado, ¿vale? Así que no es seguro esa noticia. Lo estuve leyendo, pero en el PTR no está. En la parte superior donde indica Wohead no está, ya he ido y no lo he visto. Así que, pero bueno, si queréis saber dónde está, Tazabes ya sabéis dónde está, en Shadowlands. Operación Mecandria, tendréis que ir a Battle for Azeroth. Entiendo que esta sí tiene que ser, está en el puerto de Boralus o en Zandalar. Tenéis lo que es el portal. En Regreso a Karazhan, esto es más complicado, si no tenéis el portal. Para la zona, para la gente de la Alianza es más fácil, porque salen de Ventormenta y van al Paso de la Muerte. Están muy muy cerca. En el caso de la Horda, lo máximo que podemos hacer, si sales de Orgrimmar o vas de Orgrimmar, coges el portalito que tenemos en los Zeppelin para ir a Entrañas. Y de Entrañas nos vamos a... no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la parte de abajo. Botín. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Bueno, pues vamos a la parte inferior del mapa. Se ve... Hay un... En tal que le deis al portalito para ir a Entrañas, os dejará delante de los tres portales. Otro para regresar a Ogrim a la derecha, del frente para ir a los Elfos de la Sangre y a la izquierda es Bahía Botín, si no recuerdo mal. Pues le dais a ese y vais volando a Paso de la Muerte, más o menos rapidito. Si tenéis dudas o algo así, dejadme en los comentarios y os subiré algún vídeo que otro así rapidito, con un enlace rápido, para ver cómo podemos llegar lo más rápido posible a Karazhan si nos ponen estos portales, como digo. Igual los Draenor, tenemos aquí los Terminal Malavía y Puerto de Hierro.
tenemos que ir a Azran o donde sea, tenemos ahí el portalito, tenemos en Ventormenta, tanto en Ventormenta como Orgrimmar, tenemos el portal para Azran, para World of Draenor. Y ahí, en el mapa de World of Draenor, al norte, tenemos lo más al norte posible, tenemos esas dos mazmorras, ¿vale? Esas dos mazmorras están al norte del todo el mapa. Tenemos que ir para allá. Más o menos. Lo dicho, si tenéis alguna duda, queréis que haga un vídeo, dejadmelo abajo en los comentarios. Bueno, vamos con el nuevo afijo de la piedra angular mítica. Se va a llamar Velada. Ya no tendremos esos prototipos que tenemos que saber cuál matar primero y demás. Vamos a explicar, vamos a leerlo y vamos a ver un vídeo de WoWhead que va a ser bastante explicativo. Mejor que esto, supongo. Dice ahí, infiltrados Nazarene, nunca recuerdo bien cómo se dice esto, pero bueno, disfrazados de enemigos por las mazmorras. Podrás descubrirlos a pesar de sus ingeniosos disfraces si prestas atención. Derrota a estos impostores para que un miembro del cártel del Tal los capture y te ofrezca una recompensa, una mejora de estadísticas secundarias a tu elección. También recibirás una poderosa recompensa que restaurará rápidamente la salud y el maná. ¿Qué es esto, gente? Al principio de la mazmorra, nada más entrar, veremos a uno del cártel, el cártel Ta, que al hablar con él podremos seleccionar, mirad, vamos a verlo aquí, aquí lo tenéis. Mira, podremos seleccionar, nada más entrar, que lo tenemos por aquí, podemos seleccionar un bonus. Oye, quiero que durante toda la mazmorra me bufes el crítico, un 2%. Quiero que la velocidad, el casteo, la celeridad, mejor dicho, un 2% de la velocidad y 69 puntos de maestría. ¿Cómo lo ves? Si os fijáis, vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitar esto. Nada más entrar, ¿veis? Ahí lo tenéis a la izquierda. Ahí lo tenéis, el Tali, si no recuerdo mal, se llama. Ahí accedéis. A ver si esto lo muestra o no lo muestra. Cuando entremos, no sé por qué no lo habla antes. ¿Veis? Hablamos con él. Qué rápido lo has hecho ahí. Ahí está, ¿veis? Un bonus de lo que nosotros queremos. ¿Qué significa este bonus? ¿Lo vamos a tener, lo vamos a dar y lo vamos a tener? No. Esto significa que cada vez, como hemos dicho antes, matemos a un señor del terror, cada vez que lo matemos, nos van a dar un 2% de la estadística que nosotros queramos, un 69 de maestría, cada vez que matemos a un enemigo camuflado, a un señor del terror camuflado, cada vez que lo matemos, ¿vale? Entonces tenemos que elegir, lógicamente, la estadística en la que nosotros queremos, la que nos interesa, lógicamente. Cada vez que matamos a uno, ya digo, nos dan dos. ¿Y cómo vemos esos enemigos? Se parecen mucho a, por ejemplo, a los de... yo lo diré. A los de Torgas, gente. Si os fijáis, nada más entrar en la mazmorra, que aquí no se ve mucho, pero sí se ve ahí un poquito. ¿Veis? ¿Veis este enemigo que le envuelve una bruma? ¿Lo veis? Vale, pues fijaros. ¿Lo veis? Se transforma en un señor del terror. Esos son los que tenemos que matar. Cada vez que matemos uno de esos, nos va a aumentar las estadísticas que nosotros hayamos dicho al principio de la mazmorra, ¿vale? Creo que es mucho más claro explicarlo así. Muchísimo más claro, ¿vale? Entonces, lógicamente, cuanto más señores del terror matemos, más vamos a ir bufados al final. Tener en cuenta que, en principio, todos los señores del terror siempre van a aparecer en el mismo punto. O sea que tendremos que crear una ruta nueva. O a lo mejor tenemos que desviarnos un poquito. No sé si merecerá la pena un 2% o no merecerá la pena el 2%. A lo mejor no es lo mismo un 12 que un 14% al final. O no es lo mismo un 12 que un 16%. Eso ya depende de vuestro tanque, depende de vuestro grupo, si quieren irse para allá. Bueno, vamos con las recompensas, gente, que vienen recompensitas buenas. Podrás obtener nuevas recompensas al completar las mazmorras de piedra angular mítica durante la temporada número 4. Viene otro recolor, pero un recolor que mola mucho. Hubo cierta polémica con esto porque mostraron la montura que íbamos a conseguir con este logro y era un poquito más oscuro y un poquito más mag. Y este, pues bueno, es un recolor, sigue siendo un recolor, todas las míticas plus son un recolor, pero ya es otra cosita. Y la verdad es que los colores le pegan y mola. Como siempre, vamos a ver cómo podemos conseguir esta monturita. Dice, conquista la piedra de angular de Sadulan, temporada 4, consigue un índice de míticas plus al menos de 1500 durante la temporada 4 de Sadulan. Título, el velado. Simplemente con conseguir 1500 de puntuación, pues ya conseguimos un logro y un título. Y tenemos el maestro de la piedra angular de Sadulan, temporada 4. Consigue un índice de míticas plus de al menos 2000 durante la temporada 4 de Sadulan. Montura recompensa que mediante restauración. 2000, gente. Normalmente suele ser 2500. Pues esta vez no, esta vez va a ser 2000. O sea que va a ser algo más sencillo.
conseguir estos 2000 y esta monturita. Así que no está mal. Dice héroe de pleno angular, puerto de hierro, terminal de Malavía, regreso a Karazhan, operación Mecandria, y Tazabes, el mercado velado, completada la mamorra de temporada 4 en nivel 20 mítico o superior dentro del tiempo, recompensa teletransporte a las mazmorras completadas. Esto ya lo teníamos, ¿vale? Tenemos ahí pues un pequeño porcentaje para eso. Y héroe velado, temporada 4 de Sadulam, termina la temporada 4 de Míticas Plus con un índice de Míticas Plus entre el 0,1% mejores de los jugadores de tu región. Título, héroe velado. ¿Qué significa esto, gente? Esto sigue estando. Si consigues el máximo puntuación de tu región, pues conseguirás héroe velado, el título que sea exclusivamente para ti. ¿Por qué? Porque eres la leche y has subido mucho y has hecho mucha Mística Plus, has llegado más alto y demás. Así que eso es complicado de seguir. Estos son jugadores con jugadores que no vamos a mencionar, pero esto sí quiero mencionarlo y hablarlo, gente. ¿Y qué pasa con los rangos legendarios? No habrá nuevo rango legendario durante temporada 4. Ya no podremos upgradear nuestro legendario. No va a haber otro más, no os preocupéis. ¿Qué marca con la marca artesano? No va a haber marca artesano, no te preocupes. ¿Los conductos? No va a haber ni mejores conductos durante temporada 4. No habrá nuevos conductos ni mejoras de conductos. Esto es lo que hay. No tenemos que farmear conductos. Bien. La ranura. Las ranuras se obtendrán de la misma forma que durante la temporada 3. Exactamente igual. Las piedras angulares míticas. Exactamente igual como en las temporadas anteriores. Las piedras angulares de mazmorras míticas que se obtengan en la gran cámara la primera semana de la temporada tendrán un nivel inferior para completar su mayor dificultad competitiva. Atajos de banda exactamente igual y el botín de banda todo exactamente igual. Y no va a haber cambio ninguno. O sea, nos mantenemos en eso. Eso está bien porque ya vamos preparados, ¿vale? Y como iba a decir, gente, ya tengo, lógicamente, vamos a intentar conseguir el logro lo antes posible con el chamán mejora, lo primero. Pero atentos, gente, porque ya tengo preparado, estoy empezando a preparar. Ya tengo subido al nivel 60 y estoy cogiendo los legendarios y demás. De chamán restauración. Tengo un chamán restauración. Sí, pero es que ya tenéis el chamán mejora. ¿Por qué te subo un chamán remaneración? Porque puedo y porque me gusta, ¿vale? Entonces tengo chamán mejora lo primero. Eso es lo primero. Y una vez que consigamos eso, vamos con el chamán Heller. Podemos ir con el chamán Heller, con el paladín, con el paladín protección, tanque, o con el cazador supervivencia, DPS, o con el brujo destrucción. Tenemos 5 personajes, bueno, 5 no, el chamán, vamos a hacerlo sí o sí, y tenemos 4 posibles alternativas para poder jugar con vosotros. Intentaré estar todas las noches, casi todas las noches en directo, durante la semana sobre todo, por la noche. Intentaré hacer a lo mejor un canal de Discord o lo que sea para jugar con vosotros, hacerlo en directo y conseguir todos, pues eso, intentar ayudaros lo máximo posible en conseguir y divertirnos. Principalmente que esto es un juego y al final, si no te diviertes, al final lo quemas y no juegas. Así que nada, gente, espero que os guste, espero que haya quedado clarito. Vamos a ir viendo cositas. Ya digo, si queréis que os diga dónde encontrar las piedras, si no sale el tío que supuestamente nos van a poner en Oribos para teletransportarnos la mazmorra, dejadme en los comentarios. Y si queréis jugar conmigo, sois de Europa, queréis jugar conmigo, los de Latinoamérica, lo siento mucho, me seguís muchísimo, pero de momento los servidores no están unificados. Pero si sois de Europa y da igual que seáis Alianza de Horda, porque mi paladín, por ejemplo, es Alianza, como está el Cross Faction, pues Faction, lo tenemos, podemos jugar con la facción contraria sin ningún problema, pues ya podremos jugar todos juntos todo lo que haga falta. Así que nada, espero que os guste, como siempre digo, y nos vemos en el siguiente vídeo, gente.